Estamos de vuelta, chicos, penúltimo partido de la jornada. Final Workoy se mide a Bisons Sea Club. Auténtico partidazo el que tenemos. De hecho, a viejos rivales de la temporada pasada. Bisons que ha eliminado a Final Workoy en alguna que otra ocasión en los playoffs y también han tenido encontronazos en la fase regular. Es un duelo importante, clave absoluto para los chicos de Koi. Y los estamos viendo desde la Gaming Room concentrados ante lo que se viene, porque el martes tuvieron un partido Terrak en el que prácticamente no pudieron ni jugar contra el Barça. Partido muy duro para ellos, donde les dominaron desde el principio hasta prácticamente el final, quitando una de las peleas en el dragón, no sé si fue el tercero o el cuarto, que acabó siendo de hecho para el conjunto rival, no pudieron hacer demasiado, muy pocas kill walls, muy pocos objetivos neutrales, cosa que se ha criticado muchísimo por parte del conjunto en este arranque de Superliga. Sí, mucha gente diciendo, ¿no?, que incluso parecía un equipo sin un plan de partida, sin un director claro, muy criticado también por ese pick de Leona. Bueno, ya veremos cómo reaccionan en el día de hoy, porque se enfrentan a Bisons, que en cuanto a picks, pues bueno, ya volvieron a sorprender, ¿no?, en la última jornada, con un Brand en medio que, es cierto, también no funcionó. De momento es el propio Bisons, ¿eh?, quien maneja ese Heimerdinger que ha sido relativamente polémico en las últimas semanas. Al final estuvo baneado los 5 partidos del primer día. El martes sí que lo vimos abierto en alguna otra ocasión y hoy se ha quedado abierto. Se quedó abierto en ese partido de Final Workoy contra el Barça y fue clave para la victoria de los Draugranas. Se queda con Yumi, Final Workoy. Enseña Coldo Lee Sin, aunque no creo que sea la selección para contestar ese Varus que hace piqueado Bisons para Legolas, que sonreía. De momento nos ha hecho una rotación de todos sus comfort picks, o al menos durante la temporada pasada. Lee Sin, Viego, esta Pelvez también son herramientas que una ha podido conjura, utilizar. ¿No? Vamos a ver qué tal le sienta. De momento, cuando las cosas están en crisis, hay gente que prefiere volver a la zona de confort, pero va a volver a repetir el pick del otro día con la B. Eso sí, importante cambio respecto al draft. Maoka ahí está, baneado por parte de Haciado, por parte de Final Workoy en esta partida que, empezar 0-3, dormirían junto con Guasones en la parte de abajo de la clasificación. Una victoria aún te permitiría empacar con el resto del bloque. Viendo los partidos de hoy, Wolf, donde sí, no ha habido respuesta a Maokai, ni Udyr, ni Skarner, da absolutamente igual, creo que banearlo desde el lado rojo es probablemente la mejor opción. Sí, es que de hecho ha sido el primero, ¿no?, en irse baneado, no dudaban. Aparece Karma, otra que está saliendo cada vez más. Sobre todo con Varus, es una pareja súper opresiva para contestar a las Lulus, las Namis, las Yumis, que están apareciendo también mucho en bot. De hecho, lo más probable es que el último pick del lado rojo de Final Workoy sea Zeri en la calle inferior, junto con Yumi. Y ojo, porque aparece casante, ¿eh? Ya lo jugó sí, White Knight el martes contra Final Workoy. Sacó Sin y Baclawen para contestarle. Y creo que esto es una declaración de intenciones por parte de Bisons. Lejos de piquear el jungla, han dicho: o te quedas con Feri o piqueas la Gwen, pero los dos no puedes escogerlos. Pues de momento, efectivamente, han cogido la chanza y han piqueado la serie, una de carry, donde puede llegar a brillar bastante el Lucas si las cosas van de cara. Lo hemos vivido en la partida anterior por parte del Tetón. Vamos a ver si puede replicar ello el tirador de Final Workoy en una partida que, insisto, es de necesidad. Es verdad que es todavía temprano, pero ya son 3 partidas Wolf. Si no ganas la tercera, es un 0-3 y la temporada es complicada. Es verdad que, como hemos comentado en la previa, no es la primera vez que pasa la organización. Sucedió en verano del año pasado, pero nunca es plato de buen gusto. Qué buen ban este de Final Workoy, ¿eh? Muy inteligentes, lo podría haber llegado a sacar Bisons. De hecho, sonreía a Danka un poco como sí, pensando, me han pillado. Poppy no solo funciona bien contra bien el matchup individual, sino que contra Feri y Yumi es una barbaridad, porque deniegas por completo a los dos campeones. Es verdad. Bueno, pues no la va a tener disponible para este partido. Turno de Bisons de denegar ahora un campeón más, tan solo 5 segundos por delante. Vamos a ver qué quieren denegar. Todavía le falta, ¿no?, el top laner y la midlane al conjunto de Final Workoy. De momento, Jace no va a estar. Van a quitar los power picks de la carril superior que puedan responder a ese casa. Hay una larga lista de personajes que se han intentado utilizar contra el surimeño. En la parte de arriba del mapa tenemos el Jace para ganar la presión, tenemos la Gwen que comentaba Chapi, que la vimos por parte de Final Workoy el pasado martes, y ahora es otro de los habituales, no sé si se atreverá con ello. Nar, sin Mivac, Nar sencillamente para ganar la presión, Nidalee AD es la última moda que intentó Desai el otro día. ¿Le salió bien? Le salió bien un rato, la partida, bueno, si alguien la quiere ver, fue bastante entretenida. Y luego había gente que ha ido también por el caso del escalado. Aún así, Gangplank, que es la selección que ha querido quitarse Bisons de medio, con lo cual, en cuanto a repertorio a Dublin, hay mucho todavía. Aquí lo lógico es counterpiquear esa calle superior. Ahí está el Nar del que hablábamos para Sin Mivac. Lo normal sería piquear esa calle superior, teniendo en cuenta que tienes last pick del lado rojo, y así puedes contestar no solo a top, sino también a lo que escoja random en medio, porque de momento lo que ha enseñado Bisons es extremadamente estándar. Son 3 power picks que estamos viendo mucho en la temporada. ¿Dónde está el LoL Champán? Bueno, es el momento. El otro día salió, ¿no? Sí, es cierto que desde el lado rojo, como última elección, puede llegar ahora. Quizá no puede sorprender tanto, pero Marauder es experto, ¿no?, en este tipo de situaciones. Vamos a ver qué quieren hacer. Luego, las que siempre enseña, me lo creo, a esta Kai'Sa. Aún podríamos hablar de flexeo de Karma a la top lane, que son de medio, y algo un poquito más de sueño, pero de momento parece que vamos
full estándar por parte de los chicos de Bisons. Lo último que se enseñan y lo que fijan es a Zir a ciegas en el carril central, porque se ha reservado Finet Workoy el counter pick para la última selección del lado rojo. Pero parece que no hay LOL champán de momento, Champi, porque nos acaban de fijar una Sejuani. Pues no hay mucha sorpresa, ¿eh? Sejuani para acompañar a Kassante, no en esa dupla jungla top que puede llegar a ser interesante contra el NAR. Y Finet Workoy que probablemente cierre con un mago de control. Ryze y Syndra están baneados. Víctor entra dentro de los planes de lo que suele jugar Vaca. Es verdad que te quedaría una composición ligeramente cortada en Gage, aunque entre Vi y Yumi puede llegar a funcionar. Y personalmente tampoco me lo jugaría a mucho más. No creo que haya opciones en medio con las que puedas llegar a sorprender este Azir, salvo un Sheraf, pero es que tampoco te va a aportar en Gage. Ojo el Sylas. Me gusta mucho el Sylas, con la ultimate de Sejuani te puede llegar a aportar ese Gage que le faltaba a la compo de Finet Workoy. Bueno, pues ya tenemos midlaner para Vaca. Vamos a ver qué tal, o qué nos depara, mejor dicho, ¿no?, este partido donde, recordemos, Finet Workoy está, bueno, a una derrota de ser colista junto con Guasones, de no conocer la victoria en esta Super Week, pero yo, sinceramente, les he puesto en predicciones. Es que con los jugadores que tiene, tú miras jugador por jugador y dices, este equipo no puede seguir 0-3. Bueno, pero en algún momento también hay cosas que pasan raras en la vida, no, World, y en la Superliga. Más no puede ser. De todas maneras, yo creo que es el draft más sólido que ha planteado Finet Workoy de los tres que nos ha traído en esta primera semana. Me esperaba alguna bola curva, algo extraño por parte de Bisons, pero han ido completamente estándar. Un equipo que precisamente ha tenido problemas en los arranques de las partidas y que todas y cada una de ellas, igual la derrota o la victoria, es irrelevante. Ha empezado a contrapié y que han tenido que remontar. Pero Koi precisamente tampoco ha sido el equipo más proactivo que hemos tenido en esta Superliga. Sin lugar a dudas, yo creo que todo el mundo está hablando de esos problemas a la hora de disputar objetivos neutrales con esta composición tan potente en teamfights. Oye, pueden llegar a solventarlos. También creo que es una compo que en early game va a pasarlo relativamente mal, quitando ese NAR. Así que veremos qué pasa con los primeros dragones. Ojo, la gente se va bajando del barco Walk de Finet Workoy. Quedamos tú y yo y el público. Bueno, quedamos los que sabemos, Champi. Los que sabemos. A ver, gente como Terra, bueno, ha puesto Bisons. A ti, Walk, no te está yendo muy bien, ¿eh? Mis razones, verdad, pero bueno, de momento, para recortar a Mellado, buen triple walk. Vamos a ver si acaba entrando o te hundes un poquito más y luego te lo recuerda nada más salir, no, como no, pasa cada cinco no, minutos espero que no, aproximadamente. Pero sí, yo he dicho, bueno, a ver, Bisons me convencieron bastante. Pause, minuto 20, Finet Workoy no parece muy proactivo. Aquí hay una oportunidad, pero me esperaba este es más partido, votos de Finet Workoy. Este es el partido de recortar Walk. Este es el partido. La gente. Bueno, el del siguiente también hay diversidad de opiniones, ¿eh? Los han enterrado muy rápido, Walk. Yo creo que la sí. La gente se ha bajado muy rápido del barco de un roster que individualmente promete. Bueno, es que, a ver, es un equipo con tanta repercusión que le pasa un poco esto, ¿no? Pierdes dos partidos seguidos, parece que eres muy malo, ganas dos partidos seguidos y parece que vas a ganar el mundial. La Super Week, además, tienen el efecto de potenciar todavía más eso, porque sí, con sí, lo que vienes preparado el primer día tienes que lidiar el segundo y muchas veces el tercero, porque aquí se hemos tenido solamente todo un día. Y claro, si por lo que sea, pues lo que tenías preparado te funciona a ti en particular, pero resulta que hay algo por ahí que te anula bastante, que es muy popular, como puede ser el caso, pues, por ejemplo, del Maokai, que hoy le ha baneado, no tienes mucho tiempo para adaptarte. Si no por así, no lo llamarían Super Week. No, el Alex se llaman Weeks, porque claro, todas son Super. Es verdad. Todas hay tres días. Bueno, pero entonces… Bueno, pues esta Super… Como la Superliga, como que la nos Superliga encanta. Cuarto partido de la tarde, penúltimo. Solo quedan dos partidos en el día de hoy para cerrar la Super Week, precisamente. Ya no habrá Superliga hasta la semana que viene, pero por supuesto a partir del sábado estaremos aquí para vivir la primera jornada de LEC. Bisons a un lado, Finet Workoy al otro. Tampoco ha sido el arranque soñado para los bilbaínos. 1-1 de momento. Además, la victoria en un partido con remontada extremadamente tenso contra el FC Barcelona eSports. Una partida que, bueno, llevó a Bisons a la victoria después de haberlo pasado muy mal en el game. Las dos partidas de Bisons, de hecho, son de sufridores también, ¿eh? Las hinchadas de los dos equipos que no han tenido un arranque plácido en esta temporada de 2023, ya que han sufrido por sus propias razones. Pero Bisons, al menos, sí que ha sido capaz, ¿no?, de rascar esa victoria. Un equipo también bastante correoso, aunque sí que cometen errores durante la fase de línea. Recuerdo, por ejemplo, ahora que vemos a la Bold y No Wall, que esas solo kills que hubo en el 2 contra 2 en algunos de sus partidos. Sí, aquí ya recibí algún intercambio. En Laker hay que recibir algo de castigo. Tienen que andar con mucho cuidado, ¿no? Una Bolding como Varus y Karma, con todo el pokeo que tienen, Champi, puede ser muy molesta. Es que esta Bolding no la puedes ganar, realmente. O sea, tienes Feriyumi, que es una Bolding que es verdad que tienes tres hechizos de invocador, contando en limpiar también, y es una Bolding con la que vas a escalar brillantemente bien. Tienes sustain con las curaciones de Yumi, pero Legolas y Oscure pegan muchísimo y sobre todo pokean muchísimo, lo estamos viendo. Oscure está fino con las Qs, Legolas también ha empezado con la E para no tener que jugársela, ¿no?, a las skill shots de las flechas. Dice, oye, esto con la hitbox que tiene, con lo grande que es, aunque pegue poco, voy a acertarlo fin por fin.
Sí, y la prioridad para Bisons, que se va a quedar en positivo en este momento, aunque okay, Luke y Seoth suben al level 2. La flecha va y van a mantener lanzándola seguramente mientras le dé el mana a Legolas para mantener la presión. Y es que si te fijas en el minimapa, está buscando la invasión Danka. Una de las cosas de Sejuani es que es bastante buena en los duelos uno contra uno. Va a intentar sí. acosar a Koldo también aprovechando que tienen presión. No solamente en bot, rota oscure también en medio. Ojo con esto porque ya se han encontrado los dos jungas. Danka partiéndole la cabeza a Koldo, que se ha quedado muy debilitado, pero llegaba Vaga justo con las cadenas, el destello de Danka, que no es el mejor del mundo, por perder mucho. Muchísima vida, sobrevive, eso sí, por la mínima y menos mal. Como no estaba Karma, entiendo que la Bolding de Finework hoy ha dado el call. También es lo que comentaba Terra, de que había doble prio, pero Koldo podría haber acabado con la vida de Danka si sí. hubiera confiado en su compañero. Estaba cargando el puñetazo, ya había flasheado a Danka, era simplemente terminar de canalizar la Q y flashear para rematar la kill. Es cierto que ni siquiera yo, viéndolo desde el espectador, me esperaba que Vaca ejerciera tanto daño sobre ese Juan. Sí, de hecho, el único que creo que se lo esperaba era Danka, porque ha flasheado muy preventivamente. Sí. Si no le llega a impactar las cadenas, quizás todo hubiera quedado como mucho más extraño, pero ha estado más cerca de lo que puede llegar a parecer. Al menos, eso sí, se traduce en que Bisons ha colocado Vision en la jungla rival. Ojo con los cubre, que recibe aquí muchísimo castigo Laker, que ve la sangre, huele la sangre y se tira con todo hacia adelante, pero al final parece que no vamos a tener todavía el primer asesinato de la partida. Simplemente se queda en intercambio. Vaca muy, muy debilitado, pero está llegando Koldo también a la calle central. Random, que tiene problemas aquí. Cuidado, el derrape surimeño, pero también tiene que quemar el destello para salir de una situación muy, muy comprometida. Pues ya están sin destello ni el jungla ni el midlaner de Bisons, aunque el cangrejo de la zona superior se lo ha quedado Danka, que va ligeramente por delante de Koldo. Le saca 8 súbditos en este aspecto, es decir, 2 campamentos el jungla de Bisons al de Finework y también teniendo en cuenta la invasión que habíamos visto en esa zona de los lobos. Aún así, Vaca muy fino, súper proactivo, uno de los jugadores que en mejor estado de forma se encontraba de Finework en los partidos anteriores, y en la botlane se equivocaba completamente. Oscure no ha perdido chifos invocador, tampoco ha perdido prio, ha encontrado un buen back, en general va a quedar en anécdota, pero buscaba un Mantra Q, se encontraba con la oleada y le castigaba muy bien la botlane de Koi. Esos son el tipo de errores que le pasan factura a Bisons de la fase de línea que estaba comentando, que hemos visto estos primeros días y que son cosas a pulir de cara a futuro. Han perdido el destello en dos miembros que pueden llegar a ser bastante importantes, pese a ello Danka, como decía Champi, por delante, porque Koldo todavía no ha podido tocar ni el azul ni el Grom, que están en la parte de abajo esperando a que el jungla rebote su passing, porque se ha hecho los Crux en la parte de arriba, picuchillos, sí. y debería acabar en la zona inferior del mapa si sigue limpiando la jungla, que todavía no ha vaqueado de todas maneras, aún así está cubriéndole Seaz, haciendo algo muy raro, que es una rotación con Yumi. Sí, la verdad, es un campeón muy, muy lento que no le vemos hacer este tipo de jugadas, pero aquí está, efectivamente, a medio camino de la Midlane. Vamos a ver si puede hacer algo, si puede aportar algo. De momento están viendo a Sejuani en el río, Koldo, que ya está preparado para un posible gank. Recordemos, Random, Champi no tiene destello. Saben que no tiene flash, está Danka por la zona, lo puede ver Seaz ahí con ese guardián de visión total, se encarga de limpiar al alemán, pero va que quiere acción directamente sobre Random, que aún tiene el Shurima Shuffle. Se va a refugiar en Danka, que gasta bien la W para que Vaca no pueda seguir la acción. Al final ha iniciado Terrak Vaca tan lejos de Koldo que estaba el solo. Tampoco ha querido forzar el conjunto de Finework demasiado, porque la presión se mantiene abajo para Bisons. Estaba rotando Oscure, lo sabían y van a aprovechar esto para invadir. Es level 4 Koldo muy detrás y Oscure va por él. Ojo aquí, Oscure con la W le pone la correita a Koldo, que tiene que saltar al otro lado del muro y ceder completamente el campamento. Va a perder aquí algo de tiempo porque se tienen que resetear estos lobos. Y de momento, bueno, parece que desiste en el invade, simplemente molestando un poco a Koldo. Vamos a llegar al minuto 6. Terrak no ha hecho el buff a full todavía, Koldo. Es lo que te iba a comentar, el hecho de que todavía están los campamentos ahí disponibles. Veremos si quiere mantener la presión Bisons. Va a ser un poco más difícil porque Random se va para base, no cuenta con teleportar, así que va a haber un poquito margen de tiempo para que Vaca pulse la oleada. Y abajo está rebotando, como podemos ver. Ha vuelto Seaz junto con su tirador y se permiten el lujo de intentar buscar los tradeos en el 2 contra 2. Especialmente porque el primer back de Luker ha sido con el cetro vampírico, le da un poquito más de sustain, mientras que Varus tiene que destinar un poco de oro con la lágrima. Ahora bien, Danka está asomando al carril inferior y no hay visión de Koi. Tienen todos los hechizos de invocador, de todas formas. Wall, Luker, entre ellos, el limpiar. Debería ser complicado incidir en Zeri, que además si se acerca un muro solo tiene que pulsar la E para escapar sin complicaciones. Lo sabe Danka, que decide vaquear en el arbusto. Y vemos que, a pesar de que esté perdiendo aquí tiempo el jungla de Bisons, sigue habiendo una clara diferencia en la jungla. Creo que ha tenido presión Koldo, en tanto medio como en bot. Le han intentado ayudar, pero es verdad que Bisons ha destinado muchísimos esfuerzos en invadir al jungla español. Pero es que esos minions que son de diferencia, que son 13 aproximadamente, son básicamente los lobos que le han denegado antes, ahora mismo el azul y ahora mismo el Gron, que ya tendrían que haber respawneado al menos ellos una vez más. Con lo cual, eso viene a ser todos los esfuerzos de Bisons, aprovechando la ventaja que tenían level 2, level 3 en medio y en la botlane para intentar denegarle lo que han podido. Es verdad que no se ha traducido ningún asesinato porque seguimos 0-0, hashtag LOL pacifista, aquí nadie palma y todo lo que tú quieras, pero hay una incisión al menos en traquear a esta villa, en retrasar lo máximo posible la subida a ese nivel 6, que es cuando creo que de verdad se habilita la capacidad de jugar proactivo. Pues no le queda mucho ya, está rondando ese nivel 6 Koldo, que con la definitiva podrá ser quizá más incisivo encima de los jugadores de Bisons, sobre todo en ese Azir, que insisto, todavía no tiene el destello y podría ser un caramelito. Le van a dejar el buff a full al menos para que pueda presionar, y precisamente en la presión es donde puede
puede llegar el ganqueo de Coldo. Seaf intentaba la rotación previamente, lo habíamos visto, y es por ello por lo que digo que tanto Paca como la Boldin de Final Workoy están haciendo un buen trabajo para que la sangría no sea tan grande en la jungla. Había cadenas de corrupción aquí, intentando castigar a Luker. La flecha sí ha impactado por parte de Legolas y ahora sí que no va a poder gozar de prioridad Final Workoy en la Boldin. De todas maneras, efectivamente, con esa prioridad se habilita la lo que quiere hacer Bison. De momento va a marcharse a base Legolas y está rotando Oscure, porque es justo el timing en el cual aparece el heraldo, con lo cual a reloj podríamos ver a los bisontes asomar por la parte de arriba del mapa. Yana sí quería destacar el hecho de que Oscure viene a medio, Mantra Q, aquí no va a pasar nada, pero lo que quería destacar es que como el primer buff azul de Koi ha tardado tanto, lo tiene random, no hay uno disponible para Vaca, con lo cual la presión es muy difícil que la iguale en Sylas en el carril central. Se puede mantener en farmeo, pero no es tan fácil aguantar el push. Esto que estamos viendo pasó en el primer partido de Fnatic Workoy de la temporada contra UCAM, que buscaba el heraldo el equipo de UCAM Tokyo, y Fnatic Workoy, en lugar de contestar con lo que está haciendo ahora Coldo, que era el dragón, trataban de sacar tempo en algún tipo de jugada, buscaban un push en la calle central y al final no tradeaban por ningún objetivo neutral. En este caso sí se ha atrevido Danka con el heraldo de Takis, pero Fnatic Workoy va a contestar con el dragón infernal, aunque va a tratar de robarlo Legolas. Se queda 300 de vida ese dragón infernal y es el primero para Final Workoy. Qué susto, ¿eh? Qué susto con esa flashbacks flecha de la final de Workoy. Sí, lo que pasa es que este Varus todavía no pega tanto, ¿no? Paraba bien el daño Coldo, se lo aseguraba ahí diciendo, vale, pégame la flecha, haz lo que quieras, luego los miteo yo. Y es el primer objetivo neutral para Final Workoy, primer dragón, el siguiente que será de Océano. También te digo, cuidado con el heraldo, que siempre es un premio, digamos, variable en cuanto a economía, pero con toda la presión que estábamos hablando que tiene Bison, o sea, la parte de abajo y la presión que tenían en medio, gracias a, también al buff azul que tenía tenía random, la cosa puede llegar a sangrar bastante en cuanto a economía. Vemos que la primera placa está más o menos tocada, cerca de caer, un heraldo de normal debería de suponer instantáneamente dos placas en el carril central y esa presión es algo que va a tener que saber gestionar Final Workoy, porque luego van a intentar traquear todo el rato a Coldo. Además, el heraldo, desde que lo cambiaron esta temporada, da oro también por ejecutarlo, el oro que pueda sacar todavía de las placas y el oro de la diferencia de farmeo en la jungla. Son 1000 de oro ya para Bisons de ventaja a cambio de un dragón infernal. Es cierto que es muy importante, pero llegamos a minuto 10 sin bajas y con una clara ventaja para Bison. Oye, puede haber un poquito de acción, por favor, que nos van a despedir si no, sobre todo a mí. Cuidado, cuidado aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque están pingueando en la Boldin y es que Danka está llegando hacia la zona, pero tiene visión completamente Final Workoy de la situación. La cree que se tiene que largar hacia atrás. Cuidado aquí, hay que respetar. Viene Coldo también, Champi, a la zona. Van a intentar defender el Dives. Es un 4 contra 3 en caso de que llegue Coldo a la zona y teleporte en Vaca. Llega el heraldo, va con todo el equipo de Bison. No se ha mostrado random todavía, había cadenas de corrupción. Dios. Aguanta limpiar Luker, pero se queda un golpe el heraldo que va a impactar aunque Coldo lo trate de defender. Debería de pegar el cabezazo. ¿Eh? Cuidado, porque ha estado muy, muy cerca ese heraldo de no impactar. Finalmente es oro de placas que se reparten entre los tres integrantes de Bisons y en la calle superior intercambian Simimac y Mirwin. Se harta de paciencia aquí el top laner de Bisons tradeando con Simimac, pero ha saltado muy bien el polaco sobre la cabeza del español para retroceder y colocarse en una posición segura en la línea. En bot al final ha sido solo oro del heraldo que ha dejado esa torreta, dos placas. Dices solo, pero son 1700. Es una muy buena cantidad entre la diferencia de minions que hay, el hecho de que te hayan mandado para atrás las placas que ha podido sacar el equipo de Bisons, el propio oro que te da el heraldo que comentabas. Luker se las ha visto cerca, pero al final no ha acabado cayendo. Cuentas con sustain, se ha quedado en línea. El back no es tan horrible para él, pero Manamune terminado para Legolas, además de dos espadas largas respecto a componentes de ese arco escudo inmortal para Ferry. Normal, teniendo en cuenta que el objeto que ha comprado la de carry de Bisons es un poquito más barato, pero eso se traduce en un power spike también más temprano. Veremos si encuentra Bison la excusa para forzar una pelea, porque ahora mismo por itemización les podría llegar a interesar forzar ese 2 contra 2. Vamos a ver, ¿no?, si sucede, pero como dices, va a dar mucho miedo ese Varus ya con el primer ítem completado. Tiene que andar con cuidado Final Workoy en esta situación, sobre todo en el punto donde está en esta temporada, Champi, porque ahora mismo empezar una partida por detrás, moralmente, te puede pasar factura. Sí, sobre todo un equipo tan en el foco como es Final Workoy, va a empezar a haber mucha conversación, más de la que ya estaba viendo en estas primeras jornadas y más teniendo en cuenta que la brecha entre los equipos de arriba y los de abajo parece empezar a acentuarse. Es extraño ver una situación de liga como la que nos encontramos ahora mismo, donde hay dos equipos, o habían, mejor dicho, dos equipos que no habían perdido todavía. Hoy Movistar Riders puede ser líder en solitario tras el tropiezo de UCAM y dos equipos que no han ganado todavía, como son Wasones y Final Workoy. Lo normal después de tres jornadas es que estén todos los equipos más o menos ahí equiparados con alguna. Sí, que tengamos unos cuantos 2-1 y unos cuantos 1-2, así que el que pueda aprovechar ahora se puede desmarcar, o bien para bien, o bien lamentablemente también para mal, como le está pasando a Wasones, que no quiere verse Final Workoy en esa misma situación. Tiene ya la definitiva Legolas, no hay limpiar el Luker, hay una ventana de oportunidad que quiere atacar Bisons ahora mismo, le está denegando minions al tirador de Final Workoy el conjunto bilbaíno, pero está respetando muy bien el tirador del equipo del lado rojo para no exponerse ahora que no tiene limpiar. Me ha gustado mucho porque al final sabes que no tiene mucho rango 0,
serie, que no tiene limpiar, que no hay visión en el tribus, por lo tanto esta vez un ganqueo de Danka sí que significaría mínimo flash y muy probablemente kill sobre Zeri, así que estando la oleada friseada, lo que ha hecho Legolas ha sido tanquear la W, que es lo único que podía permitir a Luker farmear ese canon y estar denegando. Parece una tontería, pero son 90 de oro. Sí, sí, es muchísimo, muchísimo oro. Es importante ahora si va a poder recibir la oleada, pero como dice Terrak, ya hay una diferencia bastante amplia en esta parte inferior del mapa. También en la jungla, que continúa a favor de Danka. Sí, ya ahora mismo una kill si hubiera sucedido que no lo va a hacer, aunque Danka lo está insistiendo, sí, tiene todavía la definitiva, no la ha gastado de excepto en ese intentón anterior, ha recuperado el cooldown y una kill aquí implicaría que pierdes toda esa oleada acumulada y no habrían sido 20, sino que habrían sido seguramente 30 de diferencia, más luego las placas que hubieras podido conseguir, que están a punto de desaparecer, por cierto, le queda apenas un minuto, Bison solamente ha conseguido las 3 del carril inferior, pero Fnatic Burkoy no ha conseguido ninguna en este arranque que tenemos de la partida. En este minuto podría intentar random sacar esa placa que vemos que está literalmente un autoataque. Va a esforzarse mucho en tratar de aguantar esa wave, pero al final contra Firwalk sabemos que es difícil lidiar con la presión. Sí, con cualquier campeón melee además tienes que andar con mucho cuidado, ¿no? Nada que vas a lasquitear. Puede castigarte mucho el emperador de Shurima. Ojo en el río, porque se puede liar en cualquier momento. Y es que había muchos pingos por parte de los dos equipos. Sale el dragón Champi en 7 segundos. Está tratando de recuperar Luker, la prio en la Bolden y Vaca se mueve directamente a esa zona del dragón, sabiendo que Random va a intentar quedarse en medio para sacar la placa. Parece complicado al haber tanto tráfico en la calle central, tantos jugadores acumulados en una misma zona, pero tiene muy claro Bisons que no va a permitir que Fnatic Burkoy busque ese segundo dragón elemental. Están por la zona ya los tres jugadores de Bisons. Luker se ha encargado también de recibir esa wave en la parte inferior que pusheaba previamente Legolas, pero fíjate quién rota wall, que es Simivac desde la calle superior. Efectivamente, Simivac que tiene que cargar, eso sí, el mega ganar, para una hipotética teamfight. Si es que se quieren pegar estos chavales, ya no hay placas. Minuto 14 y no tenemos todavía primera sangre. Vamos a ver, porque viene todo el mundo para la zona. Esta puede ser la primera pelea del partido al minuto 14. Vamos a ver qué quieren hacer. Varus que está pusheando la parte inferior del mapa. Random que estaba pusheando en medio también. Viene el teleport. Ahora sí, se quieren pelear los chicos de Bison contra Fnatic de... Perdón, contra Fnatic Burkoy. La falange imperial de Random para quitárselo de encima. Goldo que se da la vuelta. Mirwin que está completamente solo. Mirwin que se acaba muriendo. Primera sangre para Simivac. El Varus pegando desde lejos. Legolas aportando mucho daño. Simivac zoneando completamente. Y el dragón que se lo puede quedar. Fnatic Burkoy. Vamos a ver qué quiere hacer Legolas con la flecha. Con la flecha, con la flecha. No lo puede robar, es para Koldo, es para Fnatic Burkoy, el segundo dragón, salta Simivac, destello también por parte de Bisons para evitar que el Meganar los empotre contra la pared, Steamfight y dragón para Fnatic Burkoy. El final de esta pelea eran 2 contra 4, se ha llevado Fnatic Burkoy no solo el dragón, sino también la primera sangre de Dominos en esta play, es una jugada extremadamente worth porque tepeaba a Midwin que se podría haber quedado en top intentando castigar esa torreta de la calle superior, pero al querer pelear el dragón rotaba y era castigado con la muerte. Por otro lado, Vaca fallaba la prisión glacial que había robado de ese Juani, pero sí, creo que la jugada podría haber sido Terrak incluso mucho mejor para Fnatic Burkoy. Y no nos olvidemos, importante que Koi consigue el dragón, asegura el dragón y el alma que va a ser de montaña, nos la trae Santa Lucía mientras veíamos cómo los chicos de Koi lo intentaban, pero es que no había definitiva en Koldo, la ha gastado evidentemente en la pelea anterior y lo que está haciendo aquí Koi es intentar agarrarse a que esa torreta no caiga. Comentabas tú, Champi, que se podía haber quedado Mirwin la de la top lane, pero la de bot antes recordemos que ha recibido el cabezazo del heraldo y por tanto queda extremadamente tocada. Y no había acción en el principio, pero esto no va a parar porque al hacerse el dragón ha aparecido ya el segundo heraldo y Bisons, que ha perdido la pelea anterior, quiere ganar el segundo asalto. Muy pokeado Luker en la calle inferior, que intenta defender la que sería la primera estructura en caer de la partida. No va a ser posible para Fnatic Burkoy. Tenía muy buena pinta el intento de cafada de Koldo, pero precisamente por haberse quedado en botwalk a defender esa torre, a intentar cafar a Legolas, no puedes llegar al heraldo y es segundo heraldo de la partida para el conjunto de Bisons. Bueno, pues te ha caído la torre de bot y con el heraldo vamos a ver si no te cae otra más, ¿no? Mientras aquí, Terrak, vemos la repetición de lo que pasaba en el dragón. Vamos a ver lo que sucedía, porque el teleportar de Mirwin pintaba bastante bien. Yo creo que se sentían fuertes por el hecho de que tenían una ventaja de oro en cuanto a las placas que estábamos comentando antes, más luego la diferencia de farmeo y que seguramente buscarían algún tipo de pinza, pero no duda el conjunto de Fnatic Burkoy en intentar cazar a alguien. La falange imperial promete mucho, pero Mirwin se queda completamente vendido. Casante es muy tanque, pero en este caso está prácticamente en un 1 contra 5 porque el resto de su equipo no cuenta con las herramientas para hacer el follow-up. Random había gastado el combo antes, también Danka, con lo cual nadie puede incorporarse con él en el 5 contra 3 y luego la botlane que venía por parte del río llega demasiado tarde. Espera Koldo, smitea correctamente y consigue el objetivo Fnatic Burkoy. Luego se quedaban jugando un 2 contra 4, Legolas y Oscure, que ha sido la verdad muy bonito de ver. Lo de Varus es tremendo en este parche y me ha llamado la atención sobre todo el juego de Mirwin, que ni siquiera ha gastado el órdago. ¿Ha hecho una cadena de CF tan buena? No, lo ha intentado reposicionarse para gastar la R y mover a una persona de Fnatic Burkoy, pero hay tanto daño ahora mismo en este equipo que sencillamente ha explotado antes de poder gastar la definitiva. Cae la torreta en top wall, que estructura que se llamaba Bisons, la segunda para ellos, 2700, máxima diferencia en lo que llevamos de partida en favor del conjunto bilbaíno, mientras Vaca busca la acción en medio. Ojo con esto, doble falange imperial aquí, uno por otro, y Vaca que quiere buscar más
acción en la calle central era completamente imposible. Random que sale con el derrape surimeño. Os digo una cosa, menos mal que Cold ha asegurado el dragón anterior o que sí. El conjunto entero de Fnatic Worldcoin lo ha conseguido, porque están cayendo muchas estructuras de su equipo. Son dos. La primera ya ha caído abajo, la segunda en la top lane. Y menos mal también por la primera sangre, porque ahora mismo hay una diferencia de 2.500 de oro a favor de los bisontes. Si hubiera sido en el caso contrario, hablaríamos de más de 3.000 de oro para el equipo del lado azul, que poco a poco va adelantando el mapa. Tiene todavía la bala en la reclamar a Fnatic Worldcoin de los siguientes dragones y de ese alma de montaña, pero ahora mismo la partida se puede poner un poco complicada, donde necesitas tiempo y las torres sencillamente siguen cayendo. Te van a tirar la torre. Hay prisión glacial aquí de Danka también, aunque Luker tenga limpiar, no puede acercarse a la estructura. Y la diferencia de farmeo que veíamos en la jungla se está traduciendo a un lugar más preocupante, que son los carries. Coldo se ha recuperado, de hecho ahora está por delante, ya que Danka se está agrupando para ayudar a sus compañeros, pero el hecho de que te tiren torres, el hecho de que te estén asediando todo el rato y tengas tú que rotar a defender, hace que tanto Luker como Vaca sean los que se están quedando por detrás. Bueno, ligeramente de momento, un poquito más por detrás, ¿no? Laker en este caso, sin Viva que presiona la torre de la parte inferior del mapa y luego los oscurece por aquí. En el río superior, los ha visto Laker, que con la W les castiga un poquito y van a intentar presionar ahora la calle central. Los chicos de Fnatic Worldcoin siguen limpiando las oleadas, pero es que las torres están bastante enteras todavía para Bison. Es lo que comentábamos antes, ninguna de las placas ha caído para Fnatic Worldcoin, recordemos eso. Por tanto, la salud de las torres sigue estando ahí, mientras ahora mismo están buscando una cazada en la parte de arriba del mapa. Está rotando Coldo, también Vaca, intentando buscar a Random, que tiene destello, tiene el combo, así que no debería haber mayores complicaciones. Mientras Simivac intenta tocarse las caras con Mirwin, que de momento respeta bastante, nadie quiere hostilidades en Bisons. Hay una cosa que me está llamando mucho la atención de los partidos de Fnatic Worldcoin, y es que los equipos que se enfrentan a ellos juegan muy bien el macro game. O sea, los tienen muy bien traqueados, saben a lo que quieren jugar, y no sé si es cosa de que Fnatic Worldcoin es un equipo bastante predecible o de que los equipos de verdad plantean muy bien los partidos contra ellos. Sale el dragón en 30 wall, que es el tercero para Fnatic Worldcoin. Aquí está la clave de la partida para ellos. Ojo, que aquí podrían buscar acción. Al menos Coldo se metía con la culas cadenas de corrupción. No lo impactaban de milagro, porque si no, Coldo ahí podría haber tenido problemas. O mínimo sea, yo creo que tiene que quemar el ultimate. No, yo estoy casi seguro de que si llegan a impactar las cadenas de corrupción, luego va la prisión glacial de San Juan y Coldo de ahí no se mueve, porque todavía no hay Mikael y no pinta que vaya a verlo pronto en el inventario de Seas, pero es un cooldown importantísimo que mantener en el ojo para la pelea que se viene ahora. Salen 5 segundos el dragón, la definitiva de Varus no tiene demasiado cooldown, ya ha recuperado un tercio, cerca de la mitad, pero es un tiempo precioso que tiene que hoy para trabajar. Ojo, si se va a transformar aquí con los lobos, se encuentra con Danka, está colado Vaca, no hay visión por parte de Bison y tiene la prisión glacial, van a buscar la pinza. Coldo que se quiere meter en la infección, es buena sobre Legolas, entra con todo Simeon, lo ha silenciado, pero consigue la ultimate sobre 3 jugadores, mientras tanto Vaca le parte la cabeza oscure, 2-0 en favor de Fnatic Worldcoin, intenta hacer el milagro Mirwin, Random tiene toda la vida y está pegando con los soldados, pero Lucas mientras tanto al otro lado le curte el lomo a Mirwin, que tiene que retroceder, Mirwin muy tocado, a punto de caer, entra Vaca con las cadenas, falange imperial de Random para echarlo fuera e intentar pegar, pero Lucas es muy pesado y muy molesto, hay órdago para llevárselo al otro lado, salta bien el muro Mirwin, qué bonito lo ha hecho ahora el top laner español para ganar tiempo y que Fnatic Worldcoin no pueda sacar al menos de momento ese dragón elemental. Mata, se pelea ahora con Coldo. Lo puede matar. Si no hay jungla en Koi, el dragón sería complicado, pero rota todo el mundo. Mirwin que entra, pero que es castigo. ¡Lo mata! Sobre Coldo y es un 1-1. Sin Mivac se lleva la vida del top laner de Bison, pero el dragón sigue con vida. Este dragón de montaña sigue en el pit y aunque presione Vaca en medio, no ha combaqueado todavía la diferencia de oro Fnatic Worldcoin. Salva la partida Mirwin in extremis, asesinando a Coldo cuando ya había llegado todo el resto de su equipo. Pensaba que con las curas de Yumi serían suficientes, porque el momento en el cual estaban en 1-1 ha desaparecido, pero aquí Bisons se equivoca al meterse en el río de esta manera. Entra Coldo por un lado, la ulti es de fijación, no se puede mover Legolas, y mientras tanto Vaca llegaba por el otro lado junto con la ulti del Meganar para hacer un combo que Bisons, por un momento, aunque parecía que podía tener daño, sigue jugando un 5-3 donde sencillamente no dan las estadísticas para darle la vuelta, y Luker va completamente desatado. Random gasta la falange imperial, aquí ya no hay más pelea y Mirwin parece que se está sacrificando por el equipo para retener a Fnatic Worldcoin, pero luego con la W se mueve por encima del muro. No sé cómo se da cuenta de que Coldo está solo, pero podía haberlo matado si esa Q llega a impactar. Aparece el resto de Fnatic Worldcoin y pese a todo se lleva el asesinato antes de caer, que ha hecho que no caiga el dragón, y lo tiene Bisons en el directo. Ahí está, volvemos al directo y efectivamente es Bisons el que ha conseguido ese dragón de montaña, el primero para ellos, pero esto retrasa un hipotético alma de montaña, ¿no? Para Fnatic Worldcoin, que se había quedado con los dos primeros champi y hubiese sido muy buena noticia. Han para recortado quedárselo. Oro por lo menos, creo
creo que es importante también sacar estructuras, aunque hay teleport y la quiere defender Bisons. Sí, sí. Podría llegar Mirwin, ahí está, a la calle superior junto con Random. Aún así, esto es bueno para Final Workoy, porque hay cuatro jugadores de Bisons repartiéndose el farmeo de una oleada. Sí. Si no cae la torre de top, va a caer la de medio, porque ahora mismo no hay prácticamente nadie. Solo Legolas, que puede lanzar flechas, pero igualmente está poniendo el pecho sin Mivac. También Luker, que aparece. Una de las torres, como decía, tiene que caer para el conjunto de Finet Workoy, que ahora mismo está a punto de haber hecho desaparecer esa diferencia de oro que estaba trabajando los bisontes. Va a hacer falta esperar mínimo una oleada más, porque Legolas limpia la oleada, la torreta se queda aproximadamente al 15% de vida, pero se marchan los de Finet Workoy a hacer un reset más wall. Todavía no han cerrado esa diferencia, aunque lo tienen cerca. Efectivamente, tenía que ir Simivac rápido a la boldin porque estaba perdiendo muchos minions también bajo esa estructura el conjunto de Finet Workoy, mientras el resto de sus compañeros, oye, tienen que andar con mucho ojo también en esta zona ya, donde está tomando visión el conjunto de Bisons. Cuidado aquí, que se están adentrando, no han visto a Baca, en ¿eh? La jungla rival. Efectivamente, no han visto al Millennium, pero buscan a Koldo. Vamos a ver si lo encuentran. De momento es están completamente acorralados. Koldo, que no quiere saber nada, esquiva bien las cadenas de corrupción, se giran a por Varus. Lo quieren guansotear, pero no pueden acabar con Legolas. Viene el teleport en el apoyo, está llegando Random también. Koldo, un golpe. Koldo, que sobrevive. Random, la falange imperial, desposicionando a Baca, que se hace fuerte, que se hace grande. Intenta aguantar, pero no lo suficiente. Acaba muriendo a manos de Simivac. Es Locker el que está pegando completamente gratis. Simivac, que quería al meter el meganar encima de Mirwin, pero este intenta escapar pasito a pasito, suave, suavecito. Se va escapando el top laner de Bisons, que consigue Champi salvar su vida. Ha sobrevivido Koldo, muy importante, porque de haber muerto el jungla murciano, podría haber planteado el barón Nashor Bisons, que quiere un poquito más sobre Simivac. Este se va a transformar en mininar. Retroced en los vascos. Ha sido finalmente la jugada un 1-0. Y creo, Terror, lo tengo que apreciar en la repetición, que ha sido porque cuando cazaban a Legolas, Baca ha decidido, en lugar de entrar con las cadenas, robar las cadenas de corrupción, y eso le ha dado un breve espacio a Legolas para flashear. Sí, creo que ese es el caso, porque la tenía, estoy 100% seguro, lo vamos a ver aquí en la repetición. También importante que Legolas fallaba aquí las cadenas primero. Si le pega a Koldo, seguramente hubiera asesinado. Ahí está, roba las cadenas de corrupción, puede flashear aquí Legolas, por tanto, pone el daño suficiente para que Koldo casi se muera. Y aquí Random hace la predica al movimiento de Baca con la falange imperial para mandarla hacia su equipo y poder matarlo. Es la única kill de todo esto, pero ha sido un momento muy tenso para Bisons, porque si Mivac tenía la transformación, no tenía el destello, sino es instantáneo, un stun a múltiples personas de Bisons, y podría haber sido una teamfight muy beneficiosa para Finet Workoy. Tal y como se ha resuelto todo, aún ningún equipo ha roto el encuentro y son solo 1500 de diferencia de oro a favor de los bisontes. Oye, con toda la acción que está viendo en estos minutos, ¿no os da la sensación de que aún queda demasiado para el siguiente dragón? No, me parece que la pelea del dragón de montaña ha sido hace 2 horas. A mí lo que me parece es que muy pocas kills han habido. También es verdad que, claro, Bisons ha hecho el dragón después de la fight. Veíamos todavía la rep, ¿no? Cuando Bisons hacía el dragón, pero yo digo, ya estaremos ahí a 30 segundos, aún queda 1:45. Así que Bisons tiene claro que la visión tiene que ser hacia el topside y hacia esta zona del Nashor. Efectivamente, de momento parece que se mueven, ¿no? Hacia ese barón Nashor. Están pingueando ahí, simplemente van a entrar a denegar algo de visión porque no está Random en la zona. De hecho, se está marchando para base. Mirwin, que está en la parte inferior del mapa recogiendo oleadas. Así que el barón Nashor de momento no es una opción para ellos. No debería, porque ni siquiera tienen teleportar, aunque importante, los segundos objetos empiezan a llegar. Bastón del vacío en Azir, también tienen la armadura de Warmog Danka, con lo cual va a poder poner el pechito para tanquear esos Qs de Yumi, según vayan llegando los próximos minutos, aunque esta no va a picar tanto. La itemización no es exactamente la que más poder de habilidad te lleva. Es Fnatic, perdón, es Finet Workoy, tenía que pasar algún día. Es Finet Workoy, el equipo que va a estar cogiendo la presión en la parte de arriba del mapa, denegando la visión de Bisons. No sé si la han empezado, no deberían, pero Baca debería conseguir esta torreta. La primera para Finet Workoy, que llega al minuto 25, pero reduce el encuentro a solo 800. Y si Miva consigue la torreta, que debería de hacerlo, se pondrían por primera vez en esta partida ligeramente, pero por delante del marcador de oro. Están a 300, muy, muy close. Terra, que a 40 de que salga el dragón, es el tercero para Finet Workoy, el segundo para los bisontes. La torre de medio, además, también está muy debilitada. Sí. La partida, podemos decir, Walk, que se encuentra ahora mismo en un empate técnico. Además, las dos composiciones escalan realmente bien. Me quedaría con la de Finet Workoy en un hipotético partido de 40-50 minutos, que de momento tiene pinta de que vamos para Tiene pinta. Estamos ya a 15, a 14 incluso, ¿no? De esos 40 minutos que comentas, en 18 sale el dragón y ya los errores se pagan y muy caros. En este minuto de la partida, incluso una teamfight te puede dar no solo el dragón, sino también el Nashor. Bisons pingan Nashor, ¿eh? Sí, están pingando el Nashor. Pueden buscar el intercambio. Importante el trinket rojo de Koldo o de Sead. No sé quién ha sido, pero ha visto el de Mirwin. Por el cooldown debería ser el del jungla murciano, que se ha dado cuenta de que Legolas está quedando muy quieto. Evidentemente, esto es un bait. Me muevo hacia la parte de abajo y esta Baca moviéndose hacia la parte superior. Hay
un guardián fuera. Está viendo Finet Workoy lo que busca hacer Bisons, pero igualmente pueden forzar la mano, pueden buscar el 5 contra 5. Y es que por Power Spike podría salirle bien al conjunto de los bisontes. Ojo con esto, empieza a caer el Baron Nashor, ha perdido ya la mitad de la vida. Preparado Coldo para intentar robarlo. Simi va cargando la furia también para transformarse. Está en forma amarilla, Senara, a punto de enfadarse y convertirse en Mega Nara. Inicia directamente sobre él. Simi va que se puede transformar, lo murteado, se queda muy tocado. ¡No ha hecho nada! Falange Imperial, cuidado con Baka que tiene el ultimate de Varus. Entra con todo Coldo intentando acabar con la vida de Oscure. Se queda muy tocado el support español. Coldo que se equivoca ahora. La fight puede ser buena para Bisons. Oscure que sigue ganando tiempo, se cura también con la W. Y remata Leo a la Saluker firmando una doble. Escapa Coldo con Seaf. Lo va a no se va, Irwin hasta el final. Puede ser un ace para Bisons. Trata de escapar Coldo. Tiene el stun Sejuani de la E. Destello, Coldo estuneado. Y es Seaf el único que va a salir de la jugada Walk. Esto va a ser Baron Nashor para Bisons, que retoma el liderato de la partida. Qué desastre, Champi. Esto para Finet Workoy, porque efectivamente Bisons ha ganado y muy claramente la teamfight. Y va a tener una gran recompensa para empezar el Baron Nashor. Y ya veremos si no es algo más, porque esto sí que es un puñetazo encima de la mesa. Completamente trágico esa jugada, porque la empezaba Mirwin asegurándose el CC encima de Simivac y luego la cadena era perfecta, llegado a transformarse en la forma mega, pero ahora mismo es un bufo de energía de Cacolat para los chicos de Bisons, mientras Finet Workoy va corriendo al dragón de montaña, teleportar incluso de Baka, porque saben que esto vale muchísimo, pero les puede dar tiempo al conjunto de Bisons a llegar. Parece que no va a ser el caso y debería ser el tercer dragón elemental para Finet Workoy, lo cual les va a dejar muy cerca del alma, pero ahora la pregunta es ¿cuánto puede romper el encuentro Bisons con este buffo? ¿Cómo está esto, eh? Madre mía, qué liadón. Justo cuando había hecho lo más difícil Finet Workoy, que era igualar la partida, ¿no? Pero sí, fíjate cómo lo juegan aquí, porque Mibru más saltada sin Mibak, lo va a stunear, lo manda con su equipo, llega la ulti de Sejuan y se transforma, pero no puede saltar, no tenía el destello disponible y la falange imperial se quita a Baka de medio. Y Lucre dice, este es mi momento. Llego por la espalda, tengo la R, pero órdago por parte de Mirwin. Luego la piña explosiva lo deja completamente aislado. Y en todo ese tiempo que ha comprado Mirwin, han lidiado ya con el resto de las amenazas de Finet Workoy. Lucre se queda solo y aislado del resto de su equipo. Y Sea dice, esto lo perdemos, me piro con Coldo. Y aquí no hay manera de ganarlo. De hecho, durante la fight me estaba fijando en que Oscura ha ganado una barbaridad de tiempo entre la Moonstone, el Mantra W y los escudos sobre la iniciación de Coldo, pero me quiero quedar viendo la repetición en que Legolas se ha quedado a un golpe de morir a manos de Baka gracias a la falange imperial. Sí, sí. Y luego las skills ha terminado llevando la doble, si no me equivoco. Cuidado, con lo que salta encima de Random y lo acaban explotando. La kill para Laker. Mirwin que se queda completamente solo. Me ganar contra la pared. Cuidado con Laker que estaba melee. Tiene que respetar ahí y hacer más y más daño. Llega el stun por parte de Simivac. No hay quien se baje a ese casanto. ¿Qué pasa? No hay quien se baje a ese top lane. ¿Qué pasa? Se quiere incorporar Coldo. Está todavía muy, muy lejos. Baka que no puede hacer absolutamente nada. Le están zoneando la torreta que ha caído tanto en la calle central. Mucho cuidado con Legolas que se estaba adelantando y viene por el flanco Coldo, cargando ya el puñetazo. Simivac que sigue golpeando, cuidado con Baka, le ha robado la definitiva a Sejuani, quiere un poquito más el equipo de Finet Workoy. Simivac amagando por el flanco, pero ese Nar está lejísimos de la transformación, de hecho se van a girar sobre él, la acción que no llega más, eso sí, ha caído la torre de medio. Sabe a poco, si me preguntas, porque es torreta a cambio de una sola kill para lo buena que ha sido la iniciación de Baka, robando la falange imperial sobre Random. Por supuesto, ganas un montón de tiempo, haces que el Baron Nashor de Bisons no sea tan efectivo, pero es un Baron Nashor en el que han sacado dos torres de tier 2, están 3.000 de oro por encima. La suerte para Finet Workoy es que están a un dragón del alma de montaña. Igualmente aquí, desde la posición ventajista, de estar viendo la diferencia de oro, la cosa que le ha salido bastante bien al conjunto de Finet Workoy, porque ya no va a poder snowbolear mucho más el mapa. Bisons han tenido que resetear y van a la línea, no deberían de conseguir ningún objetivo más, y el dragón, por supuesto, que todavía queda lejos cuando le faltan 3 minutos para volver a hacer acto de presencia a la grieta, con lo cual para los Baron Nashor que puedes tener que lidiar no es demasiado negativo este, y la composición sigue escalando. El Sylas ya tiene la vara de las edades completamente cargada y sería llegado al tercer objeto completado en el inventario. Sigue también, por supuesto, bufada por Yumi en prácticamente todas las peleas. Cuidado con las cazadas, pero ahora mismo todavía hay torre. ¡Uy, Dios mío! La ultimate de Sejuani que no ha impactado de milagro. No sé ni cómo, porque iba bastante bien dirigida, Champi. Flasheaba ahí, ¿no? Sin miedo para salvar su vida. Y ahora parece que quieren tradear los dos equipos. Estaba capucheando en top y aprovecha los últimos segundos de Nashor Bisons para intentar llevarse esta torreta de tier 2 de la calle inferior. Va a ir Casante a defender a Baka. Cuidado con ese uno contra uno. Sí. Es nivel 17 el portugués, nivel 16 el español, pero lleva uno de los personajes más rotos del videojuego. Ha gastado directamente la prisión glacial Baka, que tenía robada previamente sobre Mirwin, para sobrevivir, para escapar de esa jugada, pero llevándose Terra previamente el premio de la torre. Importante también el hecho de que vaya a ser Mirwin el que le haga match en la calle lateral a Baka, porque el segundo objeto que se ha comprado el español ha sido el anatema, si lo acabo de ver ahora mismo en el espectador, las tiene sobre Baka. Ahora mismo la principal amenaza con la que quiere lidiar el top laner de Bisons, pero es un intercambio, como decía Champi, con lo cual la cosa para Finet Workoy en este lado ha
estado bastante bien. Torre por torre de más o menos el mismo valor y la partida sigue todavía a distancia de ellos. Son 2.500 de oro con lo que tienes que lidiar, pero teniendo en cuenta cómo está la itemización, tercer objeto completado en vaca con este push, que ya tiene el reloj de arena de Zonias en el inventario y prácticamente sin mi vaca, arañando también el tercer objeto, si consigue la compra antes de que salga el dragón, que debería porque quedan 90 segundos, sí, está en una posición muy positiva a fines de Volcoy para plantear el 5 contra 5, pero no puede volver a pasar la cadena de CC que ha habido antes. Desde luego, ¿no? La cazada que ha sido muy, muy buena. En un minuto, 18 segundos, sale el dragón y 30 segundos después sale el Nashor. O sea que el objetivo puede ser doble. Se me está haciendo muy largo esta partida del tiempo entre dragones, ¿eh? Yo no sé por qué es, pero esta partida estoy todo el rato pirando el timer del dragón. Digo, ¿pero cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Por qué quieres que se pegue todo el rato? Claro, pero es que no paran de pegarse a pesar de que no haya salido todavía el dragón. Está muy roto el encuentro ahora mismo. Para lo mucho que hemos tardado en tener acción, las pocas bajas que tenemos, no paran de haber teamfights cada 20, 30 segundos en los últimos minutos. También el mapa totalmente abierto. 6 estructuras para los bisontes, 4 para los de Final Workoy, hacen que haya muchísimo espacio para jugar, sobre todo en las calles laterales donde solo se mantiene una estructura de tier 2 y es la de la bot lane de Bison. Sale el dragón en 40, la partida en cuanto a oro, en cuanto a Power Spikes, está técnicamente empatada. Madre. Y Koldo quería iniciar aquí sobre Legolas, ¿eh? Se le ha quitado la muy arriba. Legolas ha encontrado vaca, el flanqueo es bastante bueno, roba las cadenas de corrupción, gasta el destello para intentar sobrevivir, carga el puño Koldo, no quiere saber nada del murciano. ¡Simibak! Que se va a transformar, gasta la última para defenderse, pero debería de acabar cayendo la kill, se la queda Legolas. Era buena la flecha del tirador de Bisons. Mirwin quiere un poquito más, presionan por medio los Bisons Walk. Ojo con esto, ¿eh? Porque Mirwin ahora mismo es una auténtica bestia, nadie le puede parar, van a pusear, pero no hay oleada aquí para Bisons. Si hay torreta de decir que la coloca y efectivamente Terra van a rotar al dragón. Es el segundo para Bison. No era nada mala la idea del conjunto de Finet Workoy. Se había colado vaca a la espalda del equipo de los bisontes y no lo habían visto. La idea era que Koldo entrase sobre Legolas, que tenía el escudo antihechizos de la espada de la noche. Lo que ha pasado ha sido que lo han intentado, lo han parado más o menos, y luego la falange imperial ha mandado random, a vaca fuera de la pelea. Lo veremos ahora en la repetición, pero la idea era que Yumi le quitara la invulnerabilidad de los hechizos a Legolas y entonces capitalizar con una cadena CC, pero es dragón para el conjunto de Bisons. Van para el Nashor, al menos en la zona, pero no debería de darles tiempo a hacerlo, porque si Mivak sale en 6 segundos y tiene el teleportar disponible. No creo que tengamos repetición, Walk, porque va el varón Nashor, el equipo de Bisons. Koldo estaba por la zona, si Mivak va a aparecer y creo que lo van a empezar. Ahí está Danka con la W, quien da el pistoletazo de salida a este baile del varón Nashor. Segundo en el partido. ¿Koldo? Dos dragones por un lado, ojo, dos por el otro. Está Koldo. Y quiere pelear. Viene vaca. Walk. Ojo Koldo, ojo Koldo, ojo Koldo, que puede ser el héroe. Ojo Koldo, ojo Koldo, ojo Koldo, que tiene que intentar robarle el varón Nashor a 2000 de vida. Koldo se mete y lo roba. ¡Koldo se mete y lo roba! Mucho cuidado, han cazado a Danka también. Esto que podría ser bueno para el equipo de Fine Gurkoy. La falange imperial, que es buena, otra vez Mirwin. Más. Mirwin, que está haciendo lo que le da la gana. Kill para random. Cuidado con esto. Fine Gurkoy, que se agarra la partida. Que no quiere ceder. Que no quiere ser 0-3 de la Super Week. Mirwin, que está completamente solo. Sí, castigando a Legolas con las flechas a través del muro. Mirwin, que puede estar cazado. Flash a la que no hacia adelante. Quiere acabar con random. Que acaba cayendo finalmente. Mirwin, que no aguanta tanto. Koldo, que acaba cayendo. Vaca, que le robaba las cadenas de corrupción. No impactan, pero es jugada buena para Final Workoy. Le sale bien a Final Workoy, que consigue en ese buffo de Barón Nashor gracias al robo espectacular de Koldo. Y hay algo que quiero ver, Terra. En cuanto robaba el Nashor Koldo, he visto a Random en medio de la fight en un Fonias. Sí. No he entendido qué pasaba ahí. Al final la pelea ha terminado siendo muy caótica, un 3x2, pero lo que ha pasado es que venía vaca por la espalda con una definitiva cargada buscando hacer la pinza y el Zonias ha evitado la iniciación. Las cadenas de corrupción es lo que tira el Zonias ahora mismo. Para que no lo gusten con la Q, llegaba Koldo, roba el objetivo, victoria aquí para Final Workoy. En ese lado, luego inician a Random, la falange imperial, parece que aquí le puede intentar dar la vuelta a Bisons, pero está Zeri cargando la pasiva con la R, está pegando completamente de gratis, la herramienta de Engage y de CC por parte de Bisons ya han sido gastadas, se queda Mirwin solo, cómo aguanta tanto es una auténtica vergüenza que me tiene que explicar Riot algún día, pero mientras tanto Luker lidiaba con el que se había quedado descolgado de Bisons. Eso es arriba y Legolas consigue aquí primero esquivar la ultimate, que le vuelve a robar vaca en la misma pelea para poder salir con vida. Aún así creo que le viene bien a Final Workoy en este tipo de peleas que Mirwin aguante tanto, porque son stacks gratis de la ultimate para Luker, no para de cargar velocidad de movimiento golpeando a Mirwin. Y también te voy a decir una cosa, Wolf, Luker ha empezado esa fight seco de mana, a Fer le da igual, ¿no? No, le da completamente igual el marcador de oro, que se ha igualado por completo y todavía le queda un minuto y 20 segundos de Baron Nashor, ¿no? Al equipo de Final Workoy, que de nuevo, por segunda vez en la partida, igual al marcador de oro después de ir por detrás. Y mucho cuidado. Mejor que antes, ¿eh? Y se puede poner ahora mismo por delante, sí, de hecho, sí, ahora, porque aquí hay una oleada no demasiado grande, pero bufada por el Nashor debería de ser más que suficiente para al menos poner bajo amenaza esta estructura. Rota Bisons, intenta limpiar, pero ya está el buff aplicado a los súbditos, mientras Vaca sigue haciendo lo que lleva haciendo toda la partida, que es, si el equipo está en bloque puseando un lado del mapa, yo me voy a encargar de que la presión esté en otro, en este caso, el carril central, dejando que la oleada empiece a avanzar hasta la torreta de tier 2. Se mueve Mirwin de nuevo para igualar el avance del conjunto de Finet
Workoy en este lado, pero es un minuto que va a tener que defender las estructuras el conjunto bilbaíno. 40 segundos quedan de bufo de balón Nasher y Finn. Workoy quiere llevarse la estructura que les vuelva a colocar por delante en el marcador de oro. Como digo, la diferencia es tan pequeña y ha escalado ya a tal punto. Finn Workoy queda totalmente igual. La última vez que empataron no estaban en tan buena posición campeones como Zeri, Sylas, que escalan realmente bien, sí, y están ahora mismo cuatro objetos. Además, cronómetro en Looker, que ha sido clave en la pelea anterior, que solo ha muerto una vez en toda la partida, que tiene al lado a Yumi con un Mikael, y cuando recupere el destello en 2 minutos y medio, va a ser muy difícil matar a Zeri. Vamos a ver lo que quiere hacer Finet Workoy, porque de momento están intentando zonear de la estructura, arañando los últimos segundos del Nashor. De nuevo se expone Danka, la torreta cae. No me lo creo, han cazado a Laker, reactiva el cronómetro, mete Simi Back, el Mega Nar, cuidado con Laker, que ha podido salir con vida. ¡No, milagro! Está llegando Mirwin por el flanco, quiere cazar al tirador rival, que activa la definitiva. Mirwin que recibe algo de castigo, esquiva bien Laker, la flecha de Varus, la W para zonear un poquito. Susto aquí, monumental para Finet Workoy, pero Champi, salen con vida, tal y como ha empezado. Yo creo que se pueden ir contentos. Vaya bufada le he metido, ¿eh? Sí. Tenía el limpiar también el Mikael y el cronómetro. Ya no lo tiene. Ha gastado el cronómetro. Es verdad que decía yo, cuando tenga el destello en 2 minutos y medio, bueno, con la E también ha conseguido pasar ese muro, pero por un momento el flanco de Mirwin le ha metido el miedo en el cuerpo a Laker, que gastaba la definitiva y terminaba retrocediendo con vida. No ha muerto nadie en esta jugada. Y no sé ni si ha caído la torre Terra, diría que no, que no ha conseguido aguantar Bison. Salen 40 dragón. Este sí que es alma para mí. Lo importante de todo esto es que llega un momento que las ultimates gastadas no son tan relevantes. De golas ya la ha recuperado, Darka prácticamente también. Y Finn Workoy más de lo mismo. Pero los hechizos de invocador no van a estar disponibles cuando en 35 segundos aparezca el siguiente dragón. Champino para de preguntar cuándo sale el siguiente dragón. Y el siguiente va a caer en prácticamente nada. Está dando el cronómetro y por el timing de los bugs la ha pillado más rápido a Bison. Se le acudirá a la cita de nuevo a la zona inferior del río. Con lo cual la visión la controlan ellos, al menos por el momento. Vamos TP a ver qué quiere plantear el conjunto de Finet Workoy. Hay dos guardianes colocados en a la espalda de Bisons, en los golems, que podrían darle la partida a su equipo. La primera de esta temporada, lo tira, que lo tira, es muy necesitada, y van a buscar la espalda. No lo está viendo Bisons. Va completamente de incógnito Vaca. Está muy lejos, aún así ha dado la vista. Ese guardián azul acaba de ver a Vaca. Cuidado con el flanqueo, porque era prometedor. Activa el Shirelia directamente Seath, intentando que Koldo busque la iniciación. Cuando golpea a Bisons ya, el dragón elemental sería el tercero de montaña para ella. Si se lo lleva Finet Workoy, conseguirían el alma. Simi va cargando la furia. Simi va a seguir transformar. ¡Entra Koldo con todo Wolf! Ojo que han cazado acá, pero se hace de oro con el Zonias, el Meganar. ¡Oh, puesto un jugador contra la pared random que se los quita con la Falange Imperial! Ojo, ¡y aquí no ha pasado nada! ¡Mirwin! 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 ¡Cuatro! ¡Pero este campeón que es! Kill para Legolas, quiere seguir Mirwin hacia adelante, Koldo que tiene muy poca vida. Y mientras tanto Vaca se ha metido en la backline. Uno para tres. Lo de Sylas también es un tema. Simi Vaca está recibiendo muchísimo castigo. Mirwin y Legolas, los dos contra exhausto el mundo. A ver qué pueden hacer. El exos el Legolas que es bueno, pero aún así Simi Vaca va a caer. Skill para Mirwin. Y Koldo que no se puede ni acercar. No. Esto que es bueno para Bisons. Qué burrada lo que ha hecho Legolas en esa pelea. No solo lo que ha pegado, sino también lo que se ha atrevido teniendo a Mirwin al lado. Se ha mostrado lo suficientemente seguro como para meterse a melee con un Varus y flashear a la espalda del jugador que estaba en el cronómetro para intentar rematarlo. Esto le cuidado puede dar el dragón lo a intenta robar Koldo, lo ¿eh? Va a intentar Koldo, que ya ha sido el héroe en la jugada del Nashor. Sale el y Nashor, quiere ¿eh? Serlo de nuevo. Es un 4 contra 3. Van directamente sobre Vaca. Ha robado el Ordago. Se mete en medio de todo el mundo. Vaca perdiendo bastante vida. Se queda un cuarto. Intenta aguantar. Legolas también muy tocado. Consigue sobrevivir. No se va. Señor, no se va. El shutdown. Y Koldo va a no morir. Se va. Y con el Seath activa el ultimate. Koldo quiere matar a Oscure. Este que aguanta, gasta el destello. Se muere Koldo. Tiene cronómetro aún, pero está totalmente sentenciado. Otra más para Legolas. Una doble para Legolas. Partido en soberbio, espectacular, magnífico del tirador español. Que puede haber carrileado a su equipo a la victoria. Porque hay teleport de Mirwin que llega desde la base. ¿Esto es partida? También. Sí. ¿Esto es partida? Teleport para intentar acabar. Puede haber perdido aquí la partida Finet Workoy. Que podría terminar la Super Week con un 0-3. Solo Simi, Vaca y Looker a defender. La dupla polaca, los que venían de la Ultraliga, los que vienen de la Academia de Rogue, después de la fisión con Koi. Está cayendo ya la primera torreta de Nexo. De nuevo Bisons ha sido la bestia negra de Finet Workoy. Salta random con la Falange Imperial cuando ha caído ya la primera. La segunda también. Quiere transformarse Simi Back. No se lo permite Mirwin con el órdago. Cuidado, la que ha llevado a uno. Cuidado, está pegándole cuidado, balas al Nexo. Está pegándole balas sí, al Nexo. Sí. Y a pesar de la doble de Laker, es de nuevo. ¿Quién si no? Si no Legolas. ¿Quién acaba con el Nexo de Finet Workoy? Victoria para los bilbaínos, que se llevan una partida sufrida y mucho contra su némesis. Finet Workoy, por contra, no ha ganado un solo partido en toda la semana. Partida extremadamente tensa, partida extremadamente disputada. Mucha mejor cara de Finet Workoy, pero por desgracia para ellos no va a ser suficiente para llevarse por primera vez una victoria en esta temporada 2023. Ambiente desolado en la casa de Finet Workoy, porque no es para menos. Colistas junto con Guasones, se celebra en Bison. Nosotros que nos vamos a una pausa y volvemos al sofá de los listos.
¿Qué tal? Estamos de vuelta después de la trepidante partida que acabamos de vivir. Y es que, digamos que luces y sombras en general para los dos equipos. La victoria que finalmente se la ha terminado llevando el equipo de Bisons, pero Mellado, lo han sufrido mucho. Ha sido una partida muy bonita, a mi parecer, porque estamos, yo creo, muy cansados todos de a lo mejor una remontada así, pero a lo mejor que tampoco tenga mucha chicha. Pero este ha sido un poco partido de tenis, tira y afloja, sí, entre ambos equipos. Y sobre todo la remontada al principio que ha hecho Koi para colocarse ya igualado, el robo de Cold ha sido tremendo, ha sido lo que le ha mantenido finalmente vivo hasta los últimos instantes. Sí. Pero Mirwin con Casante para mí está bien. Qué locura, ¿eh? Lo que ha remado Mirwin, ya lo intentó Mirwin el otro día, no le salió, pero es que espectacular cómo conseguía o rematar a Lackel con la Ceri, que era una amenaza sí constante, o aislar a un objetivo, o simplemente aguantar un montón de uh-huh tiempo y darle un poco de respiro a sus compañeros. Para mí, MVP sin duda la partida. Absolutamente, ¿no? Aguantando las peleas, incluso zoneando incluso a cuatro personas del equipo de Finetwork hoy con un pick de Casante. Y fíjate que yo pensaba, ¿no?, que Ceri sería capaz de la mano de Yumi, ¿no?, de acabar con la vida de este personaje, pero parece que, bueno, Casante está más roto, ¿no?, de alguna manera. El Nashor, yo hay que, o sea, no sé qué pasa en el Nashor en estas jornadas de Superliga, ¿eh? O sea, mira que siempre ya hemos tenido como una especie de cruce, bueno, en hoy el Nashor, pero el lunes, bueno, el lunes, sí, el lunes, no me equivoco, nah, el lunes estamos en Superweek y hoy es un escándalo que está pasando. O sea, antes le ha robado un Maokai con la ulti, ahora Koldo entra Flash cuando nadie se esperaba que estaba ahí. Ha sido increíble, pero… Es la pero clásica de Koldo también. Sí, ¿eh? Sí, sí. A mí, por cierto, de Bisons me ha gustado mucho también Legolas, ¿eh? Le quería destacar porque creo que ha tenido una buena partida con Varus. Creo que siente sí muy confort y es cierto que el posicionamiento suyo creo que ha sido bastante bueno en la mayoría de las teamfights. Uh-huh. Le ha costado mucho, por ejemplo, a Simi Back a poder estar más o menos a la altura de Legolas para forzarle ese uno para uno directo y para mí ha sido clave también en la victoria, porque sobre todo con esta de letalidad lo que hacía era ralentizaba muchísimo en todas las teamfights y creo que ha sido algo que le ha venido muy bien al equipo bilbaíno. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Ya lo estamos viendo ahí, la gráfica de daño que los AD Carries la rompen por completo. Y yo te diría que Bison se ha empezado a encontrarse en ciertos momentos con cazadas en la jungla rival, ¿no? Fernando, hay algún momento ahí con buenas definitivas por parte de Danka. Random ha tenido buenísimas falanges imperiales, diría que en prácticamente todas las peleas, incluso en situaciones en las que parecía que era él sobre el que colapsaba el equipo de Finetwork y se recomponía y ganaba distancia. Sí, ha sabido aguantar bastante para luego desde la distancia con los soldados uribeños hacer su trabajo y meter mucho, mucho daño. Final es una partida, yo creo, muy agridulce, ¿no?, para los seguidores de Finetwork Coin. La han tenido mucho más cerca que otros días. El draft, yo creo, también era bastante mejor que lo que habíamos visto hasta ahora. Entonces, me ha gustado mucho más. Motivos para ilusionarse, pero al final el 0-3 puede pesar mucho en una liga que ya sabemos que está muy reñida. ¿Saben lo que es empezar 0-3? El año pasado en el split de verano, que también empezaron con ese 0-3, no en una Super Week, es verdad que fue en dos semanas diferentes, pero al final terminaron llegando a playoffs. O sea, se puede la remontada, pero la van a tener que sufrir, al menos por lo que parece. Los coisitos también están un poco acostumbrados a que, es que el último día de fase regular se suda. También te digo, la semana que viene es muy interesante. Guasones, colista contigo ahora mismo, 0-3, y Heretics, archienemigo del equipo. Ahí está. Nosotros, chicos, que ahora vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada de Omen Intel y el corte inglés en una partida plagada de acción, sinceramente. Yo me estoy acordando ahora mismo, bueno, aparte del robo de Nashor de Koldo que ha sido magnífico, me estoy acordando de una pelea en la zona del río, Fernando, donde Mirwin ha tenido una actuación soberbia. Sí, aquí también conseguía hacerle un poco el one-shot, ¿no?, con esa cadena de CC a Simivac, que le ha pasado bastante con el NAR, un par de teamfights a las que si se transformaba no podía llegar a moverse. De nuevo, yo creo que poco impacto del top laner, que para mí es una de las mayores decepciones de la semana, la verdad. Tenía un cartel espectacular, se le venía como un top laner muy, muy carry y de momento la verdad es que un poquito invisible. Sí que es verdad, ¿no?, que está pasando bastante, bastante desapercibido y aquí el de esta jugada destacada, ¿no?, estamos viendo cómo finalmente el equipo de los bisontes podía cazar uno a uno en esa cuenca a los chicos de Finetwork y ya sentarse en la partida, a pesar de que luego, oye, Zorbadita y Concert Zorbadita, ¿no?, porque se hacían el Nashor mellado, pero luego pusheaban, les acababan pillando fuera de posición. Ha sido una partida de, tú lo decías, tira y aflojas. Ya, yo lo que tampoco he entendido mucho ha sido los últimos instantes, porque es cierto que la teamfight en la que podría haber supuesto, ¿no?, ese arma para Koi, la pierde y se quedan, es un 3 contra 4 en Inferior América para Koi, pero Koldo, Baka y Sea dicen, vamos a intentar llevarnos el alma. Es cierto que ese alma yo creo que sí te concede la victoria, porque era muy complicado. Estamos viendo que las teamfights eran muy, pero que muy igualadas. Sí. Pero yo creo que a falta de que apareciese el Nashor en menos de 50 segundos, te podrías haber esperado un poquito y haber podido, aunque sea ya las malas, robar el Nashor para ver si podías aguantar de alguna manera.
Son momentos al final muy caóticos, después de 40 minutos creo que han sido más o menos la partida de partida más larga, con mucha acción. Sí. Es normal también, yo creo, cometer ese tipo de fallos. Efectivamente. Vamos a ver quién se ha llevado el MVP de la partida. Recordad que lo podéis votar vosotros en redes sociales. Fernando tiene un MVP en su corazón. ¿Sí? Hombre, yo creo que si no quizás se lo lleve Legolas por la actuación con el Varus, pero es que lo que ha hecho Mirwin, no sé si lo va a reflejar a nivel estadístico, pero es que sobre todo ha sido foco principal en muchas teamfights, como estaba viendo ahora, Luker que no paraba de pegarle, y lo que ha aguantado, cómo ha jugado con las ultis, cómo ha jugado muy bien siempre todas las peleas, para mí ha sido brutal. Y es un chaval que llegó el año pasado, recordemos, en primavera, cogió mucho quizás los focos, ¿no?, del equipo bilbaíno en parte. Y yo creo que este año puede ser con el que ya sí que sí se asiente como uno de los mejores o incluso hasta el mejor top laner de mucho España. Mucho nivel la top laner. Rookie el split, ¿no? En su temporada de debut, la mejor serie, te diría, que de la Superliga. Al menos en verano, que no estaba tan en boga, ¿no? Bisons es un poco como lo de los Beatles, ¿no? De que no era ni siquiera el mejor batería Ringo Starr. Aquí, a lo mejor, Legolas no es la mejor serie de su equipo. Cuidado, ¿eh? Es que esto puede terminar sucediendo, efectivamente. Pero bueno, MVP que se lo acaba llevando Mirwin finalmente después de esta tremenda partida, brillando muchísimo con el casante. Y lo que también brilla, gente, es la app de Imagine en vuestros teléfonos móviles, donde podéis tener contenido exclusivo de Superliga, podéis participar en esos sorteos también de entradas, y bueno, la verdad que le podéis sacar un montón de provecho. Hombre, tú lo sabes bien, Fernando. Yo la tengo. Quisiste venir en primavera. Y no pude. A Sevilla. Y no pudiste. Es verdad, ¿eh? ¿Por qué? Es cierto que con los subs quizás no estaba tan desarrollado. Pero es que ahora, si te descargas la aplicación, tienes ventajas. Claro. Simplemente por descargártela. Entonces, eso siempre hay que aprovecharlo, ¿no? Contenido exclusivo de videojuegos, de eSports, sorteos de entradas para las finales de la Superliga. Están muy cotizadas. Están cotizadas. O sea, ¿qué excusa tienes, no? No tengo ninguna. Me voy a descargar yo ya, que no la tenía. Es decir, dale, me voy a descargar. Ahí, descargármela. Ahí lo tenéis, podéis descargarla. Podéis descargar la app, y nosotros, chicos, que vamos a hablar con, yo creo que los que están más contentos, ¿no?, después de esta partida, y es que tenemos a Gorka en el Euskalduna. Gorka, ¿cómo están los ánimos por ahí? Bueno, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Contentos, 2-1, vuelve la bestia negra de Koi. Parece ya que cada vez que nos enfrentamos a ellos aquí en Bilbao, cae una victoria. A ver, sí, la verdad es que me gustaría decir que siempre que jugamos contra Koi podemos jugar bien, ¿no?, y por eso siempre sacamos la victoria. Pero la verdad es que sería un poco mentir, ¿no? Las partidas contra Koi siempre son interesantes, por no decir otra cosa. Pero somos capaces de alzarnos en la fiesta un poco, así que puedo estar contento con esa parte, supongo. Hoy parecía un poco la partida más tranquila al principio, ya sea que las otras dos anteriores habían sido un poco peores, ¿no? Esos early games que salía por delante el equipo rival, pero esta se estabilizaba un poco, sacábamos ventaja a través de los objetivos de los heraldos y demás, y de repente Koi ha remontado, robaba ese varón. Oye, ¿cuándo no nos van a robar un varón? Pues no sé, espero que la próxima, que en la vuelta no nos robe ningún varón, porque tengamos la partida más controlada, pero bueno. Si tienen que robar un varón para hacerlo más interesante, se hace. Quiero decir, estamos aquí para el espectáculo. Bueno, oye, primera semana 2-1. Creo que tendréis que estar contentos en ese sentido. Se acaba positivo en una Super Week en la que no era sencilla. Ahora vienen las jornadas más normales, dos partidos. ¿Cómo ves las siguientes jornadas de cara a seguir mejorando? Porque todavía quedan cosas por mejorar, imagino. A ver, sí, creo que al final todos los equipos estamos un poco verde, ¿no?, en esta Super Week. Creo que es muy difícil jugar, ¿no?, qué equipos van a ser buenos y qué equipos no van a ser tan buenos. Porque, a ver, son tres partidos, los equipos han scrimeado dos semanas como mucho, pero espero que nos veamos mejor para la siguiente semana y ya seamos capaces de estabilizarnos como equipo. Y ya por último, más a nivel personal, ¿cómo está siendo tener un nuevo compañero en la botlane? Ya sabemos que los cambios en la botlane muchas veces pues requieren de recuperar sinergias y conocerse entre vosotros, pero se os ve muy contentos entre los dos. ¿Cómo está siendo? La verdad es que jugar con Legolas es todo un placer, ¿no? O sea, nos llevamos bien, podríamos decir. También es bastante guapete el chaval. Siempre se agradece, ¿no? Y bueno, bien, la verdad. Bien. Pues ahí está. Teníamos también aquí la aparición de Legolas. Nos despedimos, que ahora toca ir a celebrar. Bien, celebrándolo. Muchas gracias, Gorka. Muchas gracias también a Oscure. Un saludo también a ir a Legolas, que aparecía en plan espontáneo. Y es que no es para menos, ¿eh? Los chicos de Bisons que tienen que estar muy, muy contentos. Y además es como... siguen siendo como la criptodita de Koi, ¿eh? Ya. O sea... Una más. Otra más. No pueden. Bueno, habrá que esperar. Yo, sobre todo, lo que decíamos Fernando y yo, es que la semana que viene ya es dura, ¿eh? Va a ser clave, ¿eh? para,
para Finet Urkoy y para Guasones, ¿eh? Porque sí que es cierto que decimos que con Finet Urkoy hay ese morbito de que luego también se enfrenta con Heretics, ¿no? El pique. Pero, uf, como empiece Finet Urkoy o Guasones 0-4, te quedas mal, ¿eh? Casi fuera de playoffs. Pero me ha gustado Oscuro, ¿eh? Si hay que dejar una sorpresa para que sea más interesante, para dar Show, lo dejamos. Y Show viene ahora, ¿eh? No, Show viene ahora. Vaya partidazo. Estaba recordando, no han servido los ánimos de Skate. No. No ha funcionado. Mucho ánimo. Lo ha dicho sin ganas. Nosotros, chicos, que nos vamos a ir a ver unos highlights. Y nada, volvemos con el siguiente partido. Movistar Reyes contra Giants. Hasta ahora.